Bendiga. Otro caso más de caso cerrado. Sobre los videos míos que estoy hablando. Otro charlatán, Miguel Sánchez, se metió dentro de mi video a criticarme. Habla sobre mi video y decir, oh, pero si ni siquiera tú lo estás cantando, no seas zángano. Yo no lo estoy cantando, claro que no. Yo lo que estoy haciendo es homenajeando y echando para adelante. No haciendo un homenaje al hombre. Echando para adelante la música de los tiempos de los 70 y los 80, y estoy haciendo como un forma de un drama sobre el video que era Amado Pastor Lore por mi alma. De cantarlo lo sé cantar, pero quise cogerlo así y ponerlo de esa manera. Pero te estás burlando tú de mí, pero de mí tú no te burlas, te estás burlando de Dios, porque a Dios es que se está llevando esa alabanza. Y tú lo que haces burlándote con los videos mismos míos. Se meten a burlarse dentro de mis videos. Como que si yo le estoy pidiendo que para dejarme. ¿Cómo no te atreves a dejarle eso a Carmen Sanabria? ¿O cómo no te atreves a dejárselo a Rocío Kruker? ¿O cómo no se lo deja a a tantas cantantes internacionales que hay ahí? Porque qué ellas tienen, porque ellas tienen dinero, o porque hacen videos lindos o cosas así, o porque tú le tienes miedo al marido que te ve ahí y te mete el puño o algo así, y no te atreves a criticar, pero te vas a los videos míos a criticarlo, porque es lo que te pasa a ti, y qué es lo que está pasando. Dios está mirando todo lo que tú sigues, sí, y la mayoría son cristianos que le ponen dislike y se mueren riéndose. Tú a mí no me haces daño con eso. La crítica es social. Sigue criticando mis videos. Hasta que cuando un día venga la mano de Dios y te la ponga. Muchos cogen y le ponen 7 y 8 veces que no te gustaron. Y ven un video que está ahí salsero, que a la persona está bailando entre iglesias y le ponen view. A los míos ni los mira. Como este video que está aquí, que se pusieron Amado Pastor. A criticármelo también. A decir que ese video no le gustaba porque ese video, ni siquiera yo era la que lo estaba cantando. Mire ese video. Burlándose de ese video. Como que si yo me voy a echar eso a pecho. Yo no me echo a pecho nada de esto. Porque Dios tenga misericordia de que se burla de sobre las cosas que yo hago en tener. Burlándose de los videos que yo pongo en el internet. Ahí se dan de cuenta. Ese es el video que yo hice. Porque estoy echando la música de los años 70 para adelante. Y vino un charlatán y puso, ni siquiera sabes cantar. ¿Por qué está poniendo ese video ahí? Pero no te das de cuenta que eso yo lo estoy haciendo para la honra y gloria de Dios. Y porque se lo estoy haciendo a Dios. Si tú me criticas y me pones falta, no me importa. Yo no lo estoy haciendo para ti. Las iglesias pentecostales nada más están recibiendo las iglesias cantantes más demasiado profesionales. Yo soy profesional, pero no estoy con eso. Por eso es que muchos cantantes se han apartado de las cosas de Dios y no quieren saber del evangelio. ¿Por qué? Porque los mismos evangélicos son los que tienen a muchos cristianos que le servían a Dios fuera en el mundo porque se pasan pelándolo en vez de ayudarlo. Caso cerrado. Dios te bendiga.